Malacate, ¿no? Por no venir. Sí, desde que Cata hizo falta unos días, pasó un montón de cosas que Cata dice, ¿por qué no me llevaron? ¿Por qué no estuve yo todo el día? Miren, fueron a los 15 años, no me llevaron. Viviendo cerca, ¿no? No, lo que pasa es de que Cata estaba mala de su pie, tenía hinchado su pie, entonces para que estuviera bien trabajando con nosotros, pues le dimos una semana de descanso. Le dimos suena mucho, porque para el tío, él hubiera sido el patrón ni me hubiera dado ni un día de descanso. Y no era mala Cata, sí. Ni el cuerpo que era entregar. Pero mire, gracias ahí a las personas. Y esta nena hermosa, mire, ahorita vengo y fue a buscar sus zapatos para que se los ponga, mire, está así conmigo. Zaira, pues, ¿el bote dónde está? Ya se terminó. Nosotros nos venimos viajando desde allá de Patulú para venir a comer el bote. Ay, Dios, ya se terminó el bote, un bote cosimos aquí. Gracias a Dios. Ahí vamos echando de leña a la cuida. Mira, ya compramos a la doñita ya porque yo no sabía a comer con Zay. Pero no sabía, ya han dado seguridad. Sí, que la guardaron. Eso le dijo, vamos a llegar. Pero si el mensaje acaba de caerme. Ay, sí, el mensaje. Pero le llamé. Pero yo le llamé. Y el tío no nos dijo nada, si no, ya no nos encargaba. Pues. Dice que son las 12 y minutos que me mandó el mensaje y el lote, y apenas son las 12 y 47. Ya, bueno, entonces, gracias a Dios que se terminó y nosotros nos vamos. ¿Qué dice? ¿Nos vamos, gente? ¿Por qué vamos a hacer? Sí, tío, porque tenemos que ir a descargar también allá. Pues bien, algo entonces, sí. Doña Chusita. Yo quería pedirles un favor. Graba. No, de veras, fíjense que yo quería suplicarle pues a ustedes, a la gente, que el que tuviera su buen corazón. La verdad ya me da vergüenza estar pidiendo, no, ¿verdad? No, pero espera, mira, de que... disculpe que la voy a interrumpir. Ajá. En la Biblia se encuentra un versículo en el libro de San Mateo 7, ajá, capítulo 7. Ajá. Dice, pedí y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Así y el es. Que toca... se le os abrirá. Así entonces es. Si nosotros no pedimos y nos vamos a quedar así, nadie va a saber nuestras necesidades. Sí, entonces, bíblicamente la Biblia dice que pedí y se os dará. Así entonces, usted no se preocupe porque aquí tenemos muchas personas muy lindas que pues... Dios les toca el corazón y ha sido muy buenas. Pues entonces yo quería suplicarles, ¿verdad? Vieran de que mi hermano sigue malo y lamentablemente pues yo no he tenido dinero para comprarle su medicamento. Que esta pastita vale más de 200 quetzales y por las posibilidades de nosotros pues no he podido, ni mi hermana ha podido. Entonces yo quería suplicarles, ¿verdad? Que tenga su buen corazón y me pudiera aportar algo, ¿verdad? Para la medicina de mi hermano. Dios se lo va a pagar, no yo. No, que Dios, otra de las cosas también, como le decía el señor Mari, que tal vez alguien tuviera, que sea una silla usada que de ruedas, que quisiera regalarla, ¿verdad? Que tal vez Dios le toque el corazón, que me la regalen, que sea usadita. Yo por mi hermano que lamentablemente no puede caminar, no tiene fuerzas en su otra pierna para poder caminar con muletas. Entonces, discúlpenme, ¿verdad? Lo que mi atrevimiento de pedirles la colaboración. Como les digo, que tengas tu buen corazón y me pueda aportar algo, Dios los bendiga. Muchas gracias, solo eso nada más quería molestar para esta medicina. ¿Cuánto vale solo esta pasta? Vale 275. ¿Cómo la tienes? 275 solo esta pasta. Y se va la mitad un día, la mitad el otro día. Y tanteándole, porque como a mi hermano se le hunden los cuatro dedos en su pierna, no le seca un hoyo que tiene, y como nosotros lo limpiamos adentro, porque como le lavamos, entra agua. Entonces tenemos que secar, casi cuatro dedos se hunden en el pellejo que él tiene ahí levantado. Es un, como sea, un agujero que tiene bajo su pierna. Dios, doña Chusita. Entonces, sí, la verdad me está tocando duro, va, pero yo confío en Dios, que Dios va a proveer para su medicina y que a ver hasta dónde él llegue. Qué bueno. Sí, ahí sí que
tocamos los corazones de las personas que quieren ayudar a mi Chusita, porque ya ve que su hermano pues le han quitado las piernas de acá, o más pegado. No, menos, ahí, por acá. Ahí sí. Así es. Pero como él es diabético, entonces la no cuesta, que no seca, porque la verdad no seca sus dedos, pues no le secó. Y ya después se le empezaron a hacer unos hoyos a los lados y empezó a echar un agua, pero de mal olor, y ya no, hasta que le llegó el extremo que le cortaron la pierna y ahorita estamos asustados porque le sale un agua amarilla y si no una liga, pero horrible, horrible, porque cuesta lavarlo. Y yo le digo a mi hijo que como que si el hueso estuviera algún líquido, no sé. Pero mire, pues tarda en el hospital, lo llevamos y no lo logran ahora, esta vez que lo dieron. Dice que le dijo, no te andate a tu casita, mi hijo, cuídate, y si no te vas a cuidar, te vas a morir. Dice que le dijo el doctor. Ah, muchas gracias. Dice que dijo él, solo mi padre tiene derecho a quitarme la vida. Dice. Ajá, y entonces él confía en Dios también, va a ir a la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que él dice, que cuando Dios decida quitarle la vida, pues él va a decidir. Está bien, entonces ya ve que para Dios no hay nada imposible. Así es. Así que las personas pues puedan orar también. ¿Cómo se llama su hermano? Miguel Ángel Juárez. Miguel Ángel Juárez, así que por favor, llevemos porque también voy a orar por él. Gracias, Dios. Por nuestro hermano Miguel Ángel Juárez, y que Dios ponga su mano de sanidad donde tiene su pie, ¿verdad? Así que usted también, todos los amigos que y hermanos en Cristo, pues si podemos orar por nuestro hermano Miguel Ángel Juárez, pues oremos todos juntos para que Dios pueda derramar su sanidad sobre él, porque las cosas que le ha dicho el doctor, pues yo pienso que a él le han dolido mucho, donde le dicen, bueno, si no se cura, pues. Ajá, así le dijeron, y entonces ahorita tiene cita otra vez, pero como legalmente en el hospital no regalan, pero ni una pastilla. Todo el antibiótico, todo lo que él tiene que consumir, lo tenemos que comprar. A todo, porque no dan nada, no regalan nada, ahí ya no regalan nada, ni una pastilla. Así es. Ay, Dios mío, cuesta usted, está sufriendo usted, está sufriendo su hermano. Así es. Lo peor que él ya como que está tupiendo su mente. Así cuando es. Le dice a usted, anda, déjame en mi casa y ahí que me muera, ahí que pase lo que sea conmigo, ¿verdad? Así es lo que él dice, porque él dice de que va a pasar, pero o sea, él se pone a pensar y yo le doy gracias a Dios, aunque sea enfermito, ahí está, porque el hermano de mi esposo, le dijeron cuando, ¿cómo se llama? Cuando le iban a cortar la pierna, le dijeron, bueno, usted ya no tiene curación, le vamos a cortar la pierna. Y ya lo tenían preparado, ahí quedó, le dio un paro cardíaco y ahí quedó, porque él, me imagino que empezó a pensar un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer? Sí, entonces ahí fue donde él murió, el hermano, el papá, el tío de él. Ajá, pero por eso mismo, todo que sea gracias a Dios, aunque sea sufriendo y todo, ya ahí lo estoy viendo clarito. Sí. Así que... Pues si alguien tiene su corazón, como dice ella, ¿verdad? Que tiene sus pies de rueda abusadita, que alguien pues no sí la esté ocupando, pues ella pues lo necesita para su hermano, porque para sentarlo y menearlo para allá y para acá, porque yo me imagino que solo acostado pasa. Ay, acostado y sentado en una silla, ahí pasa todo el día, porque no se puede mover. Bueno, pues si alguien quisiera ayudar ahí a Doña Chusita, como ella lo ha dicho, ¿verdad? Pues no duden ahí en llamar al teléfono de Doña Mari, que ella ahí está pendiente del teléfono, ¿verdad? Y nosotros con gusto aquí estaremos haciendo las entregas también aquí en Doña Chusita, ¿verdad? Y pues, muchas gracias. Que es el 502-3224-4123. Ahí también lo pueden encontrar en la descripción del video. Ahí está el número anotado también. Otra vez quiero saludar a Maura Isabel Vázquez. Gracias por su bonito comentario que ella me dejó en el video que subieron hace poco. Muchísimas gracias y me llenó de mucho. Porque yo llorando y viendo los comentarios, muchísimas gracias, Señor, por su bonito comentario. Y quiero mandarle otro saludo a don Patricio, donde quiera que él se encuentre,
necesito leche para mi nene. Y yo le he escribido, pero su hija me ha contestado que muchísimas gracias. ¿Ya no se ha comunicado con usted? No, él es que, la hija me dijo que él no está en el lugar donde, ¿cómo se llama? Que ya se terminó el otro bote de leche. No tiene. Hermano Patricio, por favor, ¿dónde se encuentra? Repórtese ya que usted ha ayudado bastante a la familia. Y pues ellos están tristes por usted porque ha sido... No se sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que haya pasado con él? ¿Está enfermo? O no sé, la verdad, no sé. Pero nosotros nos hemos estado pidiendo mucho por la vida de él, de sus hijas, ¿verdad? Que Dios los guarde, que Dios los bendiga donde quiera que él se encuentre. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo de... Me alegro, Zaira, que haya venido todo. Me alegro mucho, porque en realidad si uno deja... O sea, tal vez no se vende todo y ahí no mira uno la ganancia. El otro día lo vi trabajando, me alegro. Ya cuidado siempre por ahí. Llévenme algo, porque... Yo lo vi allá que venía. Vamos a recoger botella. Porque ahí también vamos sacando para el bote de leche del nene también. Siempre con mucho cuidado. Primero de así, saldrán adelante con el niño. Así que bendiciones para todos ustedes. Que me cuiden y que mi Diosito lindo del cielo esté donde quiera que estén ustedes. Nos seguimos viendo en otro próximo video. Así es.